También sucede hoy que los seres humanos usurpamos la creación que nos ha sido dada en administración. Queremos ser sus únicos propietarios y deseamos poseer el mundo de manera ilimitada, destruyendo los bosques, contaminando las aguas, degradando el medio ambiente y excluyendo a Dios de nuestro horizonte. Yo he escuchado cosas muy bonitas de Aguascalientes. Me dicen, allí está el río San Pedro. Allí por la avenida López Mateos había un río, un arroyo. Aquí en Ojo Caliente eran las aguas. Había árboles. Y hoy hay una devastación. Hay muchas casas, muchos cotos cerrados. ¿Pero a costo de qué? Hay muchas empresas. ¿A costo de qué? Cuando hay ambición, cuando no hay una verdadera mirada de Dios o de los ojos de Dios, nos podemos desviar. Y creyendo que estamos haciendo las cosas bien, podemos hacer mucho daño. Ya la naturaleza está reaccionando. Nosotros hemos sido castigados por la sequía en este año. Si ustedes salen después de Calvillito hacia Ojuelos, se ven las tierras áridas, las plantitas no crecieron, todo lo que era de temporal se perdió. Aquí mismo en Aguascalientes el agua ya está muy profunda, y porque no hacemos conciencia de que tenemos que cuidar esas cosas tan hermosas que Dios nos ha dado. Por otra parte, miren, en nuestra sociedad, como en la parábola, se intenta echar al hijo fuera de su propia viña, sacando, por ejemplo, todos los signos religiosos y de las escuelas, de las instituciones, impidiendo en algunos lugares la enseñanza de la religión, retardando y dificultando el bautismo de los niños y de las niñas en las mismas familias cristianas. Hoy hay muchos padres de familia jóvenes que dicen, hay que dejar a este niño hasta que él escoja, que él elija, con una idea desviada. Ninguno se espera que el niño le pida de comer o que le diga que está enfermo. Papá y mamá están al pendiente. Y la gracia del bautismo es una gracia especial. No la va a pedir el niño, pero tú sabes que es algo grande y bueno, y por eso se lo das y se lo ofreces. Y también, miren, hoy se intenta sacar al dueño de la viña con tantas ideologías que van en contra de la vida y de la dignidad de la persona. Ante tantos dones hermosos que Dios nos ha dado, ¿qué frutos estamos produciendo en nuestra vida? ¿Cómo hemos fructificado lo que nuestros padres han sembrado en nuestra vida? ¿Estamos siendo como los viñadores homicidas? ¿O estamos dando frutos verdaderos? Y podemos preguntarnos también, ¿qué fruto espera Dios de mí? Y ojalá nos llevemos esa pregunta todos para reflexionarla. Y que al final de nuestra existencia, con lo único que nos presentaremos ante Él en la vida eterna, será con el amor y los frutos de justicia y misericordia que hayamos entregado a los demás.